japoneses de Suzuki han sido, desde sus inicios, uno de los que más presencia han tenido en el segmento trail. Motos emblemáticas como la DR600 de Jebel o la DR-Bic marcaron los inicios de una trayectoria con altibajos en este segmento. Tras unos años más enfocados al asfalto y con la bien ganada fama de sus motores robustos, la tercera generación de las V-Strom decide dar el salto al lado marrón con la incorporación de la nueva DE. Para ello, sobre la base de las V-Strom 1050 presentadas en 2019, se ha actualizado la versión asfáltica denominada TEC y se ha modificado una serie de parámetros para crear la DE, Desert Express, a fin de facilitar la conducción también en campo y destinada a los que quieren hacer valer el eslogan de donde el viaje te lleve. La nueva V-Strom se ha centrado en mejorar su confort y optimizar su motor para adaptarlo a la norma Euro 5. En la versión DE, los cambios van más allá de su estética, con un manillar 20 mm más ancho, estribos más robustos de acero en vez de aluminio, asiento fijo, barras protectoras de serie, llantas de 21 pulgadas delante, 10 mm más de recorrido en la suspensión delantera y 9 detrás, parabrisas más compactos sin regulación, 25 mm más de altura libre al suelo y cubrecárter de aluminio. Además, el control de tracción en tres modos y desconectable añade un modo gravel para los que no se atreven a la desconexión total. El ABS también es, por fin, desconectable. El motor es el mismo bicilíndrico V-Twin de 1037 centímetros cúbicos, con las mejoras en sus válvulas de escape rellenas de sodio para reducir temperatura en la cámara de combustión. El cambio es ahora más suave, con asistente de subida y bajada, y la cadena de transmisión es más robusta en la versión DE. La geometría del chasis varía el ángulo de inclinación para la DE, al que se le ancla un basculante de aluminio 16 mm más largo para mejorar todo su conducción en campo. Bueno, estamos a punto ya de empezar el test. Empezaremos, nos iremos cambiando con el modelo TEC y el modelo más off-road, el DE, el Desert Express. Y luego os contaré más al detalle cuáles son las pequeñas diferencias, pero ya os digo que el Desert Express está, como os he comentado antes, más indicado para el tema del off-road. Tiene un poco más de altura, un poco más de recorrido de suspensión, podemos desconectar algunos valores. Bueno, luego os lo cuento más. De entrada os puedo decir de que el color que me gusta, mi favorito, que es el amarillo, no está. Pero la cosa pinta muy bien, fijaros, os enseño un poquitín. Bueno, la primera sensación en estos primeros metros, como siempre os comento, pues bueno, es muy parecida a la V-Strom 1050 del año 2020. Tenemos todo más o menos igual, lo único que, como estoy empezando con la versión DE, sí noto ese manillar unos 20 milímetros más ancho que en la versión estándar y que llevo la pantalla un poco más pequeñita que en la otra versión. El motor sigue siendo el mismo vigoroso V-Twin de 1037 centímetros cúbicos con sus 105 caballitos adaptados al Euro 5 esta vez. Sí me gusta, la posición de conducción es muy confortable, se nota que han variado y que aunque tenga el mismo chasis que su hermana, esa pequeña variación de geometría le da ese toque de agilidad superior a la estándar. El tren delantero es algo rebotón, quizá valdría la pena regularla, se puede regular precarga, rebote, etc. Y se echa de menos un poco las ruedas de tacos porque invita bastante el tren. El freno trasero es bastante flotante, tienes un tacto un poco raro al principio, hasta que te acostumbras, pero estamos con todos, estamos hablando de una moto trail de 250 kilos, no de una moto de enduro al uso. Y el motor es una maravilla, o sea, con 100 newtons metro de par puedes hacer lo que quieras. Hacemos una pequeña paradita en el camino, vamos a cambiar otra vez las motos porque solo hay 3DS para que los otros compañeros puedan probarla, pero ya puedo decir de que, bueno, me ha gustado bastante. En un comportamiento trail turístico es excelente, te puedes animar un poquitín con ella, pero siempre sabiendo las limitaciones, sobre todo en tema de suspensiones y en tema de peso. Son 250 kilos que moverlos cansa y bastante, y tienes que trabajar mucho con los brazos, pero bueno,
volvemos a lo mismo. Se trata de una trail para meterte en algo más de aventura que lo harías con la versión antigua que tenía la V-Strom. Recuerdo cuando salió la V-Strom 1000, una de las cosas que echaba en falta era poder aventurarme con más tranquilidad por pistas, y está pudiendo desconectar ABS, con la extracción, etcétera, ya te permite este juego. En fin, vamos a continuar, ahora cogeré la tradicional, más tranquilito, y luego ya en carretera. Bueno, la diferencia entre la normal y la DE se nota, aunque es poquita cosa. La diferencia de recorridos, etcétera, sí se nota. Que trabaja un poco mejor la llanta 21 también, que la hace que absorba mejor estas irregularidades, y la tranquilidad de ir más protegido. Aparte, la posición del manillar y la variación de la geometría, aunque es muy poquita cosa, se agradece, sobre todo a la hora de conducir de pie. Aquí en esta zona de los alcornocales es típica la visión de buitres, las aves rapaces tan bestias. Lástima que hoy no nos dará tiempo de poder contemplarlo, porque estamos en otra labor, pero os recomiendo la visita, y eso es una de las cosas que puedes hacer cuando compras una moto trail. Y probando ahora, como estoy probando la Tech por pista, puedo decir de que, a no ser que seáis unos grandes off-roaders, para hacer una pista sencilla podéis ir con la Tech tranquilamente bien, sin necesidad de complicaros la vida. Sí, no podréis desconectar el ABS, cierto, pero tampoco os va a hacer falta. Después de 23 kilómetros de pista, unos cuantos charquitos y embarramiento y un pinchazo, vamos a pasar ahora a la sección asfalto, a ver qué tal van. Ahora en carretera, sobre todo si es así revirada, es donde se nota muchísimo que la una llanta 19 va mejor, y no nos estamos sacando nada de la manga. Es lógico y evidente, pero también se nota el chasis más asfáltico, la posición también más para asfalto. Tienes incluso la sensación de que vas mucho más pegado al suelo. Por lo demás, la frenada es muy contundente con esta pinza radial delantera, me gusta, es una frenada potente y a la vez dosificable, una pinza radial, evidentemente ABS, diferentes posiciones, diferentes modos de entrega de motor gracias al acelerador ride-by-wire, en fin, toda una serie de cualidades que hacen que esta nueva V-Strom vuelva a posicionarse como una de las motos a tener en cuenta en este segmento. Pero lo que tienen en común ambas es su motor, que es excelente. O sea, con 105 caballos tienes más que de sobras, y más que los caballos es estos 100 Nm de par motor que la hacen que salgas de las curvas en cualquier carretera de montaña con más rapidez, con más nervio. Además, ya es conocida la fiabilidad de los motores estos de Suzuki. Ups. Hola, ¿qué tal? El motor es muy fiable, a no ser que te des contra una vaca, claro. Corría el año 1985, el boom de las motos trail estaba a tope, en pleno auge, y Suzuki aparecía en el mercado con un modelo que a la postre se llegó a ser mítico, y es mítico, como es la DR600 de Jebel. 3 años más tarde, los mismos de Suzuki presentaron una moto, la DR, pero potenciada a 750. La conocida como la DR Vic, y que tiene en su palmarés el honor de ser el padre o la madre de los famosos picos de pato que muchísimas trails del mercado tienen ahora en su diseño. Años más tarde, tuvimos que esperar, después de diferentes versiones de la V-Strom, etc., apareció la 1050. La 1050 tuvo el gran detalle de volver a recuperar para las V-Strom el famoso pico de pato. Hoy estamos en la presentación de lo que es una evolución de esa 1050, es la 1050 del 2023. Para este año, Suzuki ha decidido de contentar a la gente que se vuelve más amante de lo marrón, y nos la presenta en dos modelos diferentes: la versión Tech, que sería, digamos, la más asfáltica, y la versión DE o Desert Express, para los que pretenden encontrar en ella una moto, una fiel compañera para hacer algo más de aventuras. Básicamente, las dos equipan el mismo motor que ya equipaba la 1050, este motor de 1037 centímetros cúbicos con 105 caballos adaptado al Euro 5, y que tiene como gran ventaja, diría yo, esos 100 Nm de par motor que la convierten en un motor muy agradable de conducir, que permite no tener que ir cambiando de marchas. Por cierto, en estos nuevos modelos, si vais a cambiar de marcha, lleváis a llevar shifter de bajada y de subida, con lo cual la tarea será un poco más fácil. En fin, lo que os decía, han hecho dos versiones, una más asfáltica y una más para los amantes del campo.
¿Son exactamente iguales las motos? Motor aparte y chasis aparte, porque el chasis es exactamente el mismo, tienen una serie de cositas que os voy a detallar ahora, que sí difieren una de la otra. Lo primero, recorridos de suspensiones. La versión DE tiene unos 10 milímetros más de recorrido de suspensión en la horquilla invertida delantera y unos 9 en el amortiguador regulable trasero, regulable en precarga en ambos. La horquilla, hay que decir que en ambos modelos podemos regularla en tres posiciones: precarga, ajuste y extensión, mediante unos botones que tenemos en la parte superior. Más diferencias que tenemos. La DE, por ejemplo, estéticamente la pantallita es un poco no regulable y es un poco más pequeña, más de estilo off-road. Es un detalle que no entiendo muy bien por qué la han hecho, porque muchísimos de los usuarios de esta moto realmente van a viajar con ella y les va a obligar a tener que montar la pantalla que viene regulable en altura en la versión más asfáltica. Después ha variado también el chasis, su geometría es un poco diferente para adaptarla más al gusto y ganar un poco más en altura también a la hora de abordar las pistas de campo. La posición del manillar también es un poco más campera y sobre todo tiene 20 milímetros más de anchura, con lo cual vamos a ir un poco más con una posición más off-road, con los brazos más extendidos, más al ataque, para poder atacar. Tener en cuenta que también vamos a tener más altura libre al suelo y eso lo vamos a agradecer, como lo hemos visto hace un momento en las pistas. Llevamos un cubrecárter en la parte inferior, llevamos también estas defensas protectores que además podemos equipar en ella, pues faros adicionales, etcétera. El asiento también viene diferente, este viene, digamos, en una sola posición, la otra es regulable en altura, en dos posiciones. Las estriberas también son diferentes en este modelo, unas vienen en acero y otras vienen en aluminio y también un poco más anchas para facilitar el apoyo, sobre todo en la conducción de pie, que es lo que más vamos a hacer en esta de cuando nos aventuremos por campo. Otras variaciones, la cadena, por ejemplo, viene reforzada y el basculante trasero es un pelín más largo. En sí, de hecho, la DE es algo más larga precisamente para eso, para facilitarnos los movimientos en campo. Delante tendremos también toda la electrónica, básicamente es lo mismo la pantalla TFT de 5 pulgadas que lleva un modelo y otro, es la misma, tan solo que en la versión DE podremos desconectar tanto el ABS como el control de tracción. Además de poseer o de tener un modo del control de tracción llamado Gravel, que es para la gente que no se atreve a sacarle por completo con de tracción y desea que la electrónica le permita, pero que no se vaya a desmandar mucho la moto, que todavía confíe en la electrónica. Para los más cañeros, a diferencia de las V-Strom que había hasta ahora, en esta podéis conectarlo absolutamente todo. En resumen, estas nuevas V-Strom de 2023 vienen para adaptarse ahora sí a cualquier tipo de público. Si sois unas personas que los vais a utilizar para un uso a diario y viajar mayoritariamente por carretera, aunque bueno, alguna pista facilita muy sencilla podéis hacer, tenéis la versión Tech. Los que propongáis más una aventura más a fondo, que os guste bajaros a Marruecos o hacer pistas en un porcentaje más alto, tendréis la versión de E. Siempre teniendo en cuenta de que estamos hablando de motos trail, maxi trail de 240-250 kilos. A mí las dos me han gustado muchísimo, sobre todo me ha gustado mucho el motor y la respuesta que tiene este motor para tener unos 105 caballos, que muchos de vosotros diréis que son escasos, gracias a su par motor de 100 Nm. La he encontrado una moto muy ágil y muy fácil de conducir en todo tipo de terrenos, tanto en on como en off-road. Me ha gustado también el hecho de tener una suspensión que pueda ser regulable, si bien para mi gusto es algo rebotona, sobre todo en campo, cuando aumentas el ritmo. Porque gracias a este motor y esta moto, si tenéis algo de manos, la moto puede llegar a coger un ritmo muy divertido. Me ha gustado esta adaptación realmente dependiendo del estilo que tengáis vosotros, sin man, más off o más on. Por lo demás, más en el futuro haremos una prueba un poco más a fondo de cada uno de estos modelos para poderos detallar exactamente y hablar más a fondo de ellos, pero de momento esta ha sido la primera toma de contacto. Como ya sabéis, acercaros a cualquier concesionario Suzuki y podréis probarlas en breve porque desde ya estarán en el concesionario. Por cierto, una estará, no llega a 16.000 euros por un euro, o sea 15.999, y la otra 1.000 euros más. ¿Os ha gustado este vídeo? Pues no olvidéis suscribiros al canal y darle a la campanilla para estar informados de las últimas novedades. Ráfagas a todos.